¿Qué onda, güey? ¿Cómo andan, amigos y amigas? Bienvenido a un nuevo video de Aventuras con Pato. Le voy a pedir una ayudita a todos los que están viendo el video. Por acá abajo, no sé de qué lado, dice suscribirse en rojo. Si pueden, ¡plum!, aprieten ahí con el dedito y se suscriben y me ayudan. Y ustedes van a ser más felices ayudándome. Así que bueno, arranquemos con el video. Perritos, hola, son hermanitos. No me mele el auto. Esta es una laguna que se forma cuando el río Carcarañá se desborda, y del otro lado se pasa el agua para el otro lado y hay una gigante por allá. Ahora después voy a ir. Qué buen ave. No sabía que había estos de acá. Sabía que están en Corrientes, pero acá no tenía ni idea. Voy a ver si me puedo acercar un poquito más. Encontré el papá, la mamá y el hijito. Al parecer fue una masacre. Se ve que de este lado es el cementerio. Y acá está el hermoso río Carcarañá. Miren qué cacho de huevo que encontré acá. Zarpado. Qué garrón, loco, ¿de quién es? Lo vamos a dejar ahí, pero... Zarpado, loco. Me cuenta acá Eduardo, el dueño del lugar, que... se le ha inundado toda la casa, todo, cuando viene la crecida. Dice que viene desde Córdoba el agua y dice que no te deja, no te da tiempo. Hay veces, ahora no porque está bajo, pero cuando llueve mucho allá en Córdoba y acá, dice que a la noche le cuesta dormir porque tienen miedo de que se le inunde todo. Así que están siempre atentos cuando hay crecida allá, para que no se le venga acá y le arruine todo. La verdad que qué lindo tener en el patio de tu casa no una, sino dos lagunas y el río Carcarañá. La verdad que me encanta. Hermoso. Son unos privilegiados de vivir acá esta gente. Soy un demonio del infierno. Los voy a atacar si no se suscriben al canal de Aventuras con Pato. Está feliz mi acompañante. ¿Qué pasa, Firulai? Es igual a mi perro, pero el mío es atigrado, blanco y negro.
Allá viene el otro Firulai a acompañarnos. Está bajísima, miren lo que es. A ver si llega a ver. Esto llegaba hasta acá arriba. Está como 3 metros bajo, más o menos. Dice que estaba lleno de peces esto antes. Se murieron todos, no quedó ni uno. Bueno, Eduardo, el dueño de las lagunas que estuvimos recién, me dijo que hay una usina abandonada acá en Lucio B. López. Así que bueno, estoy yendo para allá a ver las ruinas de la famosa usina abandonada. No se enojen, cotorras. Están tomando sol. Acá me pude acercar un poco más para ver a los biwá. Están pescando ahí relajados los amigos. Bueno amigos, llegó la hora de volver a casita. Ya me relajé demasiado por hoy. Va, nunca es demasiado, pero bueno. Ya falta poco y vamos a poder ir a los parques nacionales juntos. Creería que en enero ya se va a permitir que los argentinos podamos circular libremente por toda Argentina. Así que bueno, nos vemos la próxima. Chau, chau.